Coraltec, ingeniería para proteger la vida. Consultoría, interventoría y auditoría en prevención de riesgos y seguridad. Comuníquese con nosotros. El dólar y el del barril del petróleo están ligados en Colombia. Esta semana, cuando el barril de crudo cayó hasta $67.23, la divisa se trepó hasta 2.206 pesos. Los ingresos del país se reducen a razón de 300 mil millones de pesos por cada dólar que baja el precio del petróleo. Mientras continúe cayendo el precio del barril de petróleo, que el viernes cerró en $67.23, el precio del dólar seguirá subiendo porque entrarán menos divisas al país. Y esa escasez de divisas ha modificado la revaluación que se había hecho antes con devaluación, y esto a su vez ocasiona caída de salarios y menor actividad productiva. La constante caída del precio del crudo, la decisión de la OPEP de mantener una producción de 30 millones de barriles diarios y el alza del dólar que cerró en 2.206 pesos representarán para Colombia una pérdida de 8 billones de pesos por año. Se estima que por cada dólar que cae el precio del barril, el impacto puede ser 300 mil millones de pesos, lo que seguramente va a terminar impactando las inversiones que tenían previstas en exploración petrolera y de pronto en producción. Esa escasez de divisas presiona el tipo de cambio. Y esa elevación del tipo de cambio lleva a la gente, en cierta manera, a sacar los dólares del país, generándose una especie de círculo vicioso. Aunque el ministro de Hacienda y el presidente de la República aseguran que para compensar la caída de los precios del petróleo se invertirá más dinero en actividades que generen empleo, como la industria de construcción, es inevitable un deterioro en el ingreso nacional.